Combo. Vamos. ¿Qué nos matan? Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Vamos a matar a esa coliflor. A esa remolacha. Los Musa Infinity. Oh my god. Oh my god. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oh, hostia! Ok, chicos. Amigos y amigas de Venauta, amiguitos de internet, aquí está. Monsta Infinity. Vale, pensaba subiros otra pirámide. Pensaba subiros una pirámide que otra que he visto, que la verdad es que está de puta madre. Dentro de que nos pueden robar el dinero, tenéis que tenerlo conscientes todos, ¿eh? Que se pueden ir con nuestro dinero en todos los juegos, incluido Monster Infinity, ¿vale? Pero bueno, he decidido traeros esto, ¿por qué? Pues porque dentro de poquito, porque está súper de moda ahora mismo, dentro de poquito van a vender ya los Monsters, ¿vale? Otra razón es porque van a ser muy baratitos, tienen un sistema muy peculiar. Otra razón es que tiene muchísima gente interesada en esto. Y también otra razón es porque os puedo explicar... me va a servir de ejemplo desde mi poco conocimiento o el justo conocimiento que yo tengo para explicaros en qué momentos se puede invertir en una moneda y lo bonito que tienen estos NFT games, este nicho dentro de las criptomonedas para mover dinero, porque tienes varias oportunidades de sacar el rendimiento al dinero, cosa que en las criptos tradicionales, ahí en el Binance, metiéndote en el Bitcoin, en las otras movidas, pues uno no tiene ni puta idea de por qué suben y de por qué bajan, ¿verdad? Entonces la gran diferencia con estos NFTs es que uno puede conocer lo que está impulsando la moneda en cada momento, y eso te puede dar muchas ventajas para sacar rendimiento de la moneda y encima después puedes hasta sacar dinero de los juegos, ¿no? Así que Monster Infinity nos va a servir para todo esto. Aquí lo tengo preparado, ¿de acuerdo? Tengo varias cosas. Vale, ¿qué os digo de Monster? Vale, pues Monster es lo que os he dicho, ¿vale? Lo que os estoy diciendo. Es un juego que está a puntito, ¿vale? Creo que es el... A ver, ¿a qué día estamos? Creo que es... No sé si es el 12, lo vamos a ver ahora. O el 18, o no, pues no estoy muy seguro. Lo vamos a ver ahora mismo. Son la venta de los Monsta, ¿vale? Los diablillos estos, los monstruitos. Esto, Monster Infinity, imaginaros, está inspirado en Axie Infinity, ¿verdad? Pero según ellos, pues esperan, mira qué web más bonita, esperan mejorar cosas de Axie Infinity, ¿verdad? Y uno que podría pensar, al principio cuando yo lo vi hace bastante tiempo, ya pensé, joder, o sea, no podían ponerse otro nombre, ¿no? Qué competencia más desleal, ¿no? Eso de Infinity, ¿por qué, no? Alguien me lo tendría que explicar, ¿no? Y dije, qué cutres, ¿no? Pero después dije, oye, pues, no sé, será una estrategia, ¿no? De competencia voraz y tal, y aprovechándose de... Ellos sabrán, yo no sé de esas cosas, pero por algo lo harán. Y el caso es que no son cutres. No son por lo menos tan cutres como uno se podría imaginar en un principio al tener un nombre tan directamente relacionado con Axie, ¿no? Aquí están los muñequitos, la verdad que el dibujo está muy bonito. Habéis visto el vídeo, ¿vale? Y bueno, ¿qué tiene esto? Bueno, aquí tenemos el roadmap. Vamos a ver el roadmap, ¿vale? Vamos a intentar colocarnos un poquito así, ¿vale? El roadmap es muy importante en cualquier juego, ¿vale? Es de las cosas más importantes, porque vas a ir viendo tú cuándo van a pasar cosas, ¿vale? Entonces esto es muy importante, no solo para entrar en los juegos, sino para invertir en las putas moneditas estas, ¿vale? Ahora voy a explicar por qué. Mirad, ahora por dónde vamos. Pues vamos por... Pues vamos, por ejemplo, por aquí abajo. Uy, ¿quién me llama? Un segundito. ¿Qué me están llamando? A ver qué coño. Un segundito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? No lo sé, pero ahora estoy haciendo una cosa, ¿por qué? Bueno, ahora se lo digo. En un ratito. No, ahora no puedo. ¿Para qué?
Pues no, porque ahora no puedo. Bueno, ahora se lo digo. Ay, Dios mío, un segundito, mis queridos amiguitos. Listo, tras esta pequeña introducción, o sea, sin introducción, volvemos. Vale, pues mira, a ver, vale, el roadmap en lo que estábamos, ¿vale? Pues mirad, aquí sale, el marketplace sale el 12 de octubre, ¿vale? Lo pone aquí, ¿vale? Después aquí, el 30 de octubre sale el minigame, o sea, que compremos los monstruos, los muñequitos dentro de poco, no va a significar que podemos jugar ya. Podemos jugar un minigame que no sé qué será, o sea, será una mierda, como suele ser siempre, ¿vale? Si ya los juegos dejan mucho que desear, los minigames dentro de los juegos, pues ya son la mayor basura que te puedes echar a la cara, ¿vale? Pues, pero ahí lo tenemos, ¿no? La cuestión es que aquí vamos a poder comprar los muñequitos. No sé si han dicho algo el 18 por ahí. Mira, vamos a ver su Telegram, o sea, su Twitter, que es importante. Es el Twitter, siempre hay que tenerlo, ¿vale? Ahora voy a explicar eso también. Mirad, aquí que viene, vale, Interception. Aquí está, aquí está. Va a ser el día 18. Va a ser el día 18. Ahí lo pone claramente, ¿no? Los Monster Interception son los caros, ¿vale? Los que ponen aquí, Monster, lo que han puesto aquí. Interception Monster Egg, huevitos de Monster Interception. Esto van a valer, no sé, de 100 para arriba, de $100 para arriba, no estoy seguro, ¿vale? Después vienen, pues eso, te cuentan detalles, ¿no? De cómo van, de cómo funciona la clonación, si os fijáis aquí, ¿vale? Porque estos después se van a cruzar y tal, ¿vale? O sea, que van a tener hijitos, van a ser los originales. Mirad, en Axie Infinity los muñequitos estos originales, para que os hagáis una idea, pues valen miles y miles y miles y miles y miles y miles de euros, ¿vale? A día de hoy, de dólares, ¿no? ¿Quién sabe si este juego va a funcionar o no y si esto se va a revalorizar de esa manera, ¿no? Vale, aquí tenemos algún meme. Creo que va a ser el 18, cuando salgan esos huevitos, me imagino que sí que va a ser a la vez. Si no, vosotros tenéis que estar informados cómo. Añadiendo a esta gente, ¿vale? Al Twitter y estando informados, metiéndose en su canal de Discord y en su canal de Telegram, que ahora os lo enseño, ¿vale? Que quiero aprovechar para enseñaros todas esas cosas, ¿vale? Pero en principio el 18 de octubre, como pone ahí, van a salir los Interceptor, que son Interception, que son más caros, ¿vale? No sé qué precio tienen, pero son más caros. Pero también van a salir los unos que llaman, no sé cómo llaman, Soulbound o algo así, que son los económicos, ¿vale? Lo que me llama la atención de este juego es que hay muchísima gente interesada. Mira, a la hora de mirar los juegos y tal, tenéis que ver el número, por ejemplo, el número de seguidores que tienen en Twitter. Es muy significativo, ¿no? Y estos tienen una bestialidad. O sea, esto está, para lo que son estos juegos, esto está muy, muy por encima de lo normal. O sea, lo normal puedes tener aquí hasta 10.000 juegos tipo CryptoMine, tienen creo que 15.000 como mucho, ¿vale? Otros juegos un poquito más, con más ya, porque con más marketing, con más comunidad, ¿no? Porque que por lo general suelen ser más los de los filipinos, estos, esta gente, los vietnamitas, ¿no? Esta gente tiene, la verdad es que porque tiene, no sé por qué llegan a una comunidad más amplia en pasta, por lo general. Pero bueno, suelen tener 50.000 por ahí, pero 160.000 ya es mucho, 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 ¿vale? Mucho. Esto quiere decir que hay mucho interés por este juego, ¿no? Todos estos juegos son estupendos para meterle dinero a la moneda en el momento adecuado, ¿vale? Pero lo voy a explicar ahora porque yo la metí también aquí y en este caso me ha salido bien. En algún otro me ha salido mal y la he visto crecer en mi cara por haber hecho alguna, haber cometido algún error, ¿verdad? Pero en este caso me salió bien. Y mirad, ves esto, ¿vale? Ves, esto es muy importante. Después, la moneda, que ahora mismo mirad dónde está. Porque, claro, porque se aproxima la fecha. Por eso hay que comprar en el momento la moneda. También te vas aquí a los holders, ¿vale? Donde le he dado que es ahí a la izquierda, puedes ver la cantidad de direcciones. Esto quiere decir la cantidad de gente que tiene un money. Money es la moneda del juego, la cripto, ¿vale? Con la que se van a poder hacer cosillas y con la que se va a comprar los monies, esto, los monsters, los muñequitos. Entonces tú lo ves y dices, coño, 49.000. Oye, ¿sabes? Es también bastante gente. ¿Sabes? Para empezar, para un juego que no ha salido, está muy bien, ¿sabes? O sea, está muy bien. Entonces, estas son las cositas que tienes que ver, ¿vale? Entonces, cuando tú ves que tiene tantos seguidores, tal, y hay tanto revuelo, ¿sabes?
pues dices, coño, pues esto quizá interesa. Entonces, ¿qué haces? Te vas y miras su moneda, que es lo que a mí me pasó, ¿vale? Yo la estuve siguiendo y vi que caía. Salió aquí, fijaros, el 16 de septiembre, ¿vale? Y después empezó a caer, siempre pasa, esto siempre pasa. Luego se queda un poco, la salida es fuerte porque hay expectativa por parte de la gente compra, hay precompras de la moneda, entonces aquí se vende, aquí se hace trade, ¿sabes? Hacen trading la gente. Entonces, después la moneda empieza a decaer cuando ya. Porque hay fechas donde no pasa nada, ¿no? Hasta que pase algo, ¿no? Entonces empieza, es lo típico, empiezan a decaer, ¿vale? Yo es aquí donde metí, ¿vale? Porque yo pensé que esto ya, pues iba a quedar por aquí, ¿no? Pero siguió cayendo y es aquí donde empezó a subir, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué compré aquí, 27 de septiembre? ¿Por qué compras aquí con la moneda abajo? Pues porque donde tú quieres meter el dinero es abajo, obviamente. Tú no lo quieres meter ahora, aunque si quieres jugar vas a tener que meterlo ahora, si quieres comprarlo un Monster. Si llegas tarde, vas a comprar cuando está comprando todo el mundo. Porque aquí hay un montón de gente que llega siempre aquí, en estos momentos, ¿vale? Pero muchísima gente, imaginaos, para que esto suba así, ¿sabes? Mucha gente, ¿vale? Y estos son el día 27, ¿vale? O sea, ojalá lo hubiéramos comprado más abajo todavía. Pero el día 27 al día de hoy son 27. Pues ponle que son menos de 15 días, ¿vale? Es adelantarte unos cuantos días, ¿vale? Tú ya tenías aquí la fecha. En el roadmap nosotros ya teníamos todos los datos. Tenemos en el Twitter un montonazo de gente interesada en este juego, ¿vale? Pero un montonazo. Un montonazo, montonazo. Y aquí en el roadmap tenemos todas las fechas, ¿vale? Esta que fue el 15 y sabemos que un mes después van a abrir el mercado. Pues es obvio que cuando abran aquí, ¿vale? Cuando vayan a vender cosas, la moneda va a subir, ¿sabes? Entonces, ¿para qué te esperas aquí? Cómprala, hijo mío. Cómprala antes, ¿sabes? Cómprala antes y mira lo que pasa. Pues que bueno, yo aquí he sacado algo de dinero y me he quedado con algo de dinero. Yo tengo poco, porque yo meto poquito en todos lados, ¿vale? Pero aquí he sacado un poquito, que también esto es importante, ¿vale? Es importante no quedarte dentro con todo, con el dinero, ¿sabes? Cuando hay una subida así, que es una subida que te supone casi un por dos, ¿vale? Pues oye, pues a lo mejor depende del proyecto, supongo, y de las cosas, ¿no? Pero desde luego lo que tú no puedes hacer es ver cómo sube, 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 sube y decir, ah, guau, 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 ¿cuánto gano? ¿Cuánto gano? Pero si tú no sacas dinero no ganas nada, ¿sabes? O sea, porque después de repente cae, ¿eh? De repente cae. Y te quedas con una cara de imbécil que me ha pasado más de una vez. Te quedas con una cara de idiota que no te imaginas, ¿vale? De haber podido ganar 3 veces lo que habías metido hasta no ganar nada porque no has sacado. Pero también te puede pasar, como me pasó a mí en Guanaca, que yo me salí de Guanaca para pillarla más abajo, ¿vale? Cuando pensé que ya había llegado a un buen tope, ¿vale? Me salí para pillarla más abajo y me fui a dormir. Y al día siguiente, cuando la quise pillar, sí, se había ido más abajo. Pero se había ido para arriba y ya no paró. Y fue el rally final de Guanaca que me lo perdí. Gané algo ahí, pero me lo perdí por eso, ¿no? Pero esto son cosas que la inexperiencia te lleva a ello y la experiencia te lleva a mejorarlas. En este caso que he hecho yo aquí, pues aquí había metido 50, porque para entrar al juego se necesitan más o menos $50. Y digo, bueno, yo voy a meter como para entrar al juego. Entonces metí mis $50, aquí se saqué mis $40 de beneficio, ¿vale? Pero dejé los 50 iniciales. Entonces eso me está generando ahora. Eso hace que los 50 sean otra vez 85, porque sigue subiendo como una puta hija de perra esta moneda, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es una pena que no estaba yo grabando vídeo cuando hice esto, porque si no os lo habría dicho para que os metierais aquí conmigo y al que me hubiera hecho caso estaríamos felices los dos, ¿vale? Total. Vale. Pues esto no es una excepción, ¿vale? Esto se repite en todos los juegos, en prácticamente todos. Hay algunos detalles más a tener en cuenta, pero en prácticamente todos los juegos se repite que cuando llegan estas flechas clave, chicos, y es que no hay que ser un mago para esto, hay roadmap que puedes ver, ¿no? Pues cuando llegan fechas claves, en todos los juegos sube la moneda, ¿vale? Entonces, si tú la pillas aquí, ya más allá de que después entres al juego a jugar si te apetece o no, si tú metes un poquito de dinero abajo, pues ya vas a ganar dinero, ¿vale? Esto es una gran diferencia con las criptos. Yo llevo tiempo que tenía las criptos ahí estancadas, de hecho en pérdida por todo el bajón que hubo. Y es un puto aburrimiento, ¿vale? Porque una de dos, o sabes mucho de eso, análisis técnico y toda esa mierda que hacen los traders buenos, ¿no? Los que saben de eso, ¿no? O tú no puedes hacer nada, tú metes a ver si sube o baja, pero, ¿sabes? Pero no hay.
no tienes mucha idea. Yo no sé si el análisis técnico funciona. Supongo que el análisis técnico lleva detrás toda una ciencia como puede llevar el póker. Supongo, no lo sé, ¿vale? Pero desde luego lo que yo estoy viendo en este nicho de las monedas es que aquí lo que funciona es lo que le llaman el análisis fundamental. Y el técnico yo me lo paso por el forro de los huevos. No me importa una mierda ni me interesa nada. O sea, esta subida no tiene nada que ver con análisis técnico. Por eso digo que yo no sé lo que será exactamente el análisis técnico. Es otra cosa. Es otra cosa porque, claro, supongo que está metido en un contexto distinto, en la bolsa, en cómo funcionan las acciones y en las criptos, cómo funcionan los valores, etcétera, ¿vale? De un pasado, que tiene todo un estudio pasado de lo que ha pasado en el pasado y entonces cómo funcionan y tal, ¿no? Y todos esos dibujitos que dicen de las velas y tal. Supongo que eso tiene su ciencia, que yo desconozco en profundidad, ¿vale? Pero desde luego lo que sí sé es que aquí nada de eso influye. O sea, esto no ha subido por dibujos de velas de hombro, cabeza a hombro, ni de pollas en vinagre. La única razón de que esta moneda sube es que el 18 de octubre es que hay mucha atención en este juego, hay mucho interés por la gente y el 18 de octubre hay una venta de cositas que se compran con esta moneda, ¿vale? Es la única puta razón y yo no tengo que ser un dios de la bolsa ni ser muy inteligente para saber que si compro aquí va a haber muchas opciones de que cuando pase eso, ¿no? Con un contexto como este, pues la moneda sube. Esto pasa en todos, chicos, así que no tenéis más que estar atentos a los juegos, a ver el interés que tiene cada diferente juego y en la mayoría de las cosas, si acertáis bien con los juegos, os saldrá esta jugada bien, ¿eh? Os saldrá bien. O sea, cuando hubo toda esa movida de Guanaca es otro juego que ha habido hace poco, ¿vale? Y cuando a mí no me salió bien, ya lo digo que no. Por aquí podemos ver si queréis, podemos poner una gráfica de Guanaca actual, ¿vale? Yo me quedé con una cara de imbécil en Guanaca que no te puedes ni imaginar, ¿vale? Aquí, por aquí. Bueno, tengo aquí compras y ventas porque me volví loco, ¿vale? Lo propio de mí. Pero mirad, aquí es donde compré por primera vez. Si no me equivoco. Esto es Guanaca, sí. ¿Vale? Entonces, claro, yo compro aquí pensando, ¿vale? Van a venirse cosas. Aquí es donde se vendían las lands, ¿vale? Por aquí sí van a vender las lands, creo que era aquí, ¿no? Si no me equivoco, sí, era aquí. ¿Vale? Donde se vendieron, ok. Entonces dije, claro, la compro antes. Segundito, vale, digo, la compro antes. Lo hice, la moneda cayó. A lo mejor no es el mejor momento donde compré, la verdad. Bueno, todo esto se aprende, la verdad. Pero no se sabía, ¿no? ¿Vale? Y aquí dije, wow, yo vi esta subida porque tú no ves el futuro, tú solo ves esto, ¿vale? Yo veo aquí, yo compro a 3. Con 5 y me sube a 4,5 además en un espigón de estos enormes y digo, vale, vendo. Y lo hice de puta madre, esta venta fue de putísima madre, ¿sabes? Puta madre, ¿vale? Y claro, yo quería entrar abajo, pero cuando yo me desperté, ¿vale? Porque esto no sé qué hora sería, pero cuando yo me desperté ya estaba aquí. Ya estaba aquí. Y dije, compro o no compro, ¿vale? No sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Falta también de experiencia porque tenía que haber comprado, pero bueno. Total, si me hubiera salido bien, yo habría comprado aquí. Si yo llego a estar aquí despierto, pues yo compraba aquí abajo y fíjate, pues me perdí todo esto. Me perdí todo esto, después por aquí hice el gilipollas un poco, como suelo hacer, ¿vale? Cuando las cosas no me salen redondas. Pero bueno, aquí yo aprendí mucho en Guanaca. Pero ¿qué os quiero decir? Que yo aquí nosotros, aquí cualquiera que siguiera este proyecto ya sabía que este día iba a subir. O sea, ya sabía que esto no podía bajar, Guanaca, tío. O sea, era mega, mega hipe, ¿vale? Entonces es estúpido llegar aquí, llegar justo aquí, ¿sabes? No es estúpido, pero bueno, es bonito porque el que nosotros, que queremos llegar antes, y vosotros, si veis este vídeo y me hacéis caso, pues nos gusta que la gente llegue aquí, ¿sabes? Porque es donde tú ganas el dinero, ¿vale? Después ya ha bajado y yo también he vuelto a hacer una compra un poco estúpida aquí, de nada, la verdad, de nada, no sé para qué era esto, para qué metí esto aquí, pero lo metí para, creo que era para, no sé si para regar, no sé para qué, ¿vale? Pero sí que es un poco estúpida esta compra desde mi punto de vista, ¿vale? O sea, esta bajada yo me la predije, ¿sabes? Después dije, estoy tonto, ¿sabes? Porque aquí no se había estabilizado todavía la cosa y yo sabía que iba a bajar más. Ahora ha subido, no sé si habrá alguna razón para ello, pero bueno. Es un poco estúpida, pero tampoco es estúpida. O sea, esto se va a quedar aquí, es una tontería, son $15 de mierda. Se va a quedar aquí, pues ¿por qué? Pues porque la gente que está dentro, porque ahora mismo están en beta, esto va a reventar hacia arriba otra vez en cuanto empiecen a haber cosas. Pero más, o sea, aquí debería haber más dinero, ¿vale? Pero bueno.
Esto va a reventar. O sea, Wanaka es obvio que antes o después va a petar. Va a petar otra vez hacia arriba y mucho además, ¿vale? A no ser que haya unas noticias súper desastrosas. Y esto es predecible, o sea, no hay que ser un genio, ¿vale? El que luego compre aquí otra vez, pues será un poco memo, ¿sabes? Porque tiene que comprar ahora, pero bueno. Porque Wanaka no se va a caer en principio. Es una de esas apuestas que son bastante seguras. Dentro de este mundo, de las más seguras. Pero volvamos a Most Infinity. Pues eso, Most Infinity ahora, pues bueno, con esto ya. ¿Cuánto llevo? 20 minutos. Vale, con esto ya os estoy explicando un poquito cómo funciona el tema, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay que tener el Twitter de los sitios, hay que tener el Telegram de los sitios, porque lo usan mucho. Mira, este es el Telegram, lo voy a enseñar, de Most Infinity, ¿vale? Pero si os fijáis aquí, yo tengo Telegram de un montón de cosas, y no en todos estoy, ¿sabes? Con dinero, obviamente, ¿sabes? Aunque no cuántos, sí, por eso voy metiendo como cada. Yo hago como caquitas de vaca en cada sitio, de cabra, ¿vale? En algunos sí estoy jugando y en otros pongo caquitas de cabra, como esos 15 dolarcillos, pues para que en un momento dado esos 15 se me conviertan en 40 o en 50, ¿sabes? Y al final, si tienes muchas caquitas, ¿vale? Y estás arriesgando poquito dinero en estas cosas, pues se te va a multiplicar y lo mismo luego arriesgas más, ¿no? Esa es mi intención, ¿no? Por lo menos es mi proyecto. ¿Qué os iba a decir? Vale, pues tenéis que estar aquí, porque aquí cuentan las cosas. Y si os fijáis, pues mira, yo tengo aquí un montón de mierda. Son todo grupos de esto, ¿vale? Mirad, este es de Reis, que es otro bastante peculiar. Vale, este también. Os voy a poder enseñar si queréis más juegos en el futuro. Vale, ¿qué más? Discord. Con Discord pasa lo mismo. Espera, que lo voy a ver. Segundo, que lo voy a poner aquí, que lo tengo en la otra pantalla. Vale, pues Discord igual. Discord es importantísimo, si os fijáis. Este es el de Monster Infinity, que siempre tienen chats en español, ¿vale? Ojo, siempre tienen chat en español, porque hay mucho mercado latinoamericano que habla español en esto, ¿vale? En los NFT Games, entonces todos tenemos nuestro chat. Aparte suelen haber chat de todos los idiomas, pero el español siempre está muy activo. Hay mucha gente, ¿vale? Y si os fijáis, pues aquí hay millones de juegos. Todo esto que veis aquí son grupos de juegos también, ¿vale? Vale. Y así es como uno puede estar más o menos informado. Después en YouTube, en cuanto empiezas a ver cosas de estas, pues vas a tener el robot, te va a dar más cositas, ¿no? El bot. Te va a dar siempre más vídeos de gente que hace estas cosas y tal, y entonces vas descubriendo cosas. Conclusión. Volvamos al Monster Infinity, ¿vale? Monster Infinity va a ser parecido al Axie Infinity, pero tiene algo bastante particular, ¿vale? Que vamos a poder entrar con muy poquito dinero, ¿vale? Muy poquito dinero. Se va a poder entrar con, en teoría, 15. Son un equipo de 3, como se veía en su muñe en sus cositos estos, ¿vale? Pues como el Axie, ¿no? A mí me gustan, estos muñequitos me gustan bastante el dibujo, ¿eh? Ojo. Vale, van a ser 3 muñequitos. Pues cada uno de estos de la versión barata, va a haber una versión barata y a mí me parece bastante particular, me parece interesante. No sé si esto va a ser, no lo creo en principio, aunque nunca se sabe, pero no creo que sea de los juegos más rentables a los que tú puedas entrar ahora mismo o según van saliendo juegos. Vale, no, no lo creo yo, la verdad. Pero sí puede ser más duradero. Puede ser, ¿eh? Que tampoco tiene por qué, ¿vale? Y sí que es verdad que además puedes entrar con un poquito de dinero. ¿Por qué? Porque mira, estos 3 muñequitos, hay unos modelos que son Intercepton, creo que se llaman, ¿no? Los hemos visto antes, y otro, y a lo mejor hay de otros huevitos de otras maneras y tal, que son los caros, ¿vale? Que van a valer $100, $200, quién sabe, ¿no? Pero yo qué sé. No lo puedo decir, informaros, ¿vale? Pero va a haber otros que son baratitos, que es a los que yo os traigo, ¿vale? Va a haber otra versión de estos, y va a estar el 18 también cuando se vendan, que van a valer cada uno de estos unos $15. Dicen 10, 15 o $20 cada uno. Con lo cual, si valieran 10, con $30 tendrías tu equipo de monstruitos. Si valieran 15, con 45. Si valieran 20 cada uno, con $60, ¿vale? Eso. Está entre los precios que te puede valer un juego en Steam, por ejemplo. O sea, si a ti te interesan los NFT Games, si te interesan como tal, y tienes dinero para gastar también en estas cosas, ¿no? O en videojuegos, ¿no? Pues esto es un precio que está bastante asequible, parecido a lo que puede ser un juego en Steam, un juego AAA, ¿vale? A diferencia de que este te mete en ese mundo, te puedes introducir en ese mundo, puedes estar en uno de los proyectos más llamativos ahora mismo dentro de. Dentro de este mundillo, porque es muy llamativo este juego para la gente, lo está haciendo, y están haciendo eso, una entrada muy barata. ¿Qué tiene esa entrada? Que los muñequitos van a ser peores, los muñequitos, estos,
para el que entra. Por eso parece una idea bastante interesante. Los muñequitos, no estoy muy informado, ¿eh? Pero lo poquito que sé es interesante. Los muñequitos baratos no se van a poder vender en el market, ¿vale? Ni lo vas a poder pasar a otros jugadores, ¿ok? Sí, es una entrada barata, pero es una entrada con muchas particularidades. No es un NFT que tú puedas vender o comerciar. Es una entrada barata para que el jugador entre haciendo una inversión, lo cual es bueno para la economía del juego, ¿vale? Entre, pueda ganar algo, pueda ganar dinero, se supone, ¿vale? No sé de cuánto sea el ROI, pero evidentemente tienes que ganar dinero con estos muñequitos baratos. No sé cuánto tiempo tardas en recuperar, ¿vale? Y si te gusta y si ya tienes, has entrado, te han dado la posibilidad de entrar por la puerta de atrás, digamos, aunque así va a entrar muchísima gente, ¿no? Y va a entrar mucho capital al juego, ¿vale? Te dan la oportunidad de ganar dinero y, vale, no vas a poder venderlos y tal, pero sí vas a poder progresar. O sea, vas a estar dentro del juego, vas a estar ganando dinero dentro del juego y tal vez X o Y, el concepto, la intención, ya cómo salga después, nadie lo puede saber, ni siquiera ellos, los que lo crean, pero la intención es que a partir de ahí tú puedas progresar y sea una manera de entrar al juego para luego ya multiplicar tus ganancias, comprar otros muñequitos o hacer a estos que críen, ¿vale? Aunque van a tener también sus limitaciones comparados con los otros para criar. Entonces va a ser como una entrada más económica que te va a generar menos beneficios si entras con más dinero, pero que a la vez te va a dar la oportunidad de entrar y a la vez hace que el juego recoja muchos jugadores, ¿no? Pueda haber mucha entrada de jugadores, de capital, y que si eso está bien balanceado, pues puede ser interesante, la verdad, bastante interesante. Es complicado que esté todo bien balanceado. De momento creo que no hay ningún juego, por lo que yo he estado viendo, no existe ningún juego que esté del todo bien balanceado y que no parezca que se va a petar porque son como burbujas o pirámides. Para mí lo son, ¿no? Los vídeos que os traigo de pirámides son evidentes pirámides, pero estos otros también tienen algo de que si no entran más jugadores o hay una gran expectativa, tiene un punto de pirámide. También hay un punto de oferta y demanda que elimina el que sea realmente una pirámide entera porque hay una demanda de los muñequitos a quien le gustan jugar. También lo hay, pero la gran mayoría que lo que quiere es dinero, pues no está demandando el muñeco, sino que está jugando un poco a la burbuja, ¿vale? Pero bueno, este es bastante, desde mi punto de vista, muy interesante por muchas cosas. No sé si va a ser el más económico o no, o sea, el más económico, el más rentable, creo que no lo va a ser. Y puede que sea un chasco después, ¿vale? Pero expectativas tiene mucha en la gente y ahora mismo lo vais a ver, si veis en YouTube cosas de estas, pues vais a ver que todo el mundo está hablando de esto, precisamente porque salen los muñequitos y son baratitos, ¿vale? Entonces va a haber mucho movimiento con este juego y a lo mejor os interesa, ¿vale? Pues ya está, chicos, con esto os voy a dejar. Por último os voy a decir que os voy a traer otra pirámide, súper guay, ya os lo he dicho varias veces. Espero que os haya servido el tema este de comprar cosas, ¿vale? Porque estas cosas las tenéis que ver vosotros, ¿vale? Nadie os lo va a decir, nadie os va a decir las cosas. No hay ningún youtuber, pues muy, no sé, a no ser que sea la Madre Teresa de Calcuta, ¿vale? Que sea un, no sé. O bueno, que tenga mucho dinero y sea un filántropo que disfruta compartiendo estas cosas, que son los menos, me imagino. El resto están aquí todos, youtubers y no youtubers, para ganar dinero, ¿vale? Entonces, nadie os va a dar información privilegiada a no ser que le convenga dártela, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo un jueguito que me gusta mucho. Fijaros qué ejemplos voy a poner. Hay un jueguito que para mí es el mejor NFT de navegador que hay, ¿vale? Para mí es a mí es el que más me gusta, ¿vale? Pero la rentabilidad, tienes que hacer más cositas. Me gusta por eso, porque tienes que hacer más cositas y la rentabilidad tarda un poquito en llegar, ¿vale? Me encanta, ¿vale? Pero ese no lo voy a compartir en ningún vídeo todavía. ¿Y sabéis por qué? Pues muy fácil. Porque no estoy seguro. De momento no es uno que esté en boca de todo el mundo, ¿vale? No es uno que estén todo el rato hablando de él, los youtubers, ¿vale? Y sé cómo funciona ahora mismo, sé que ahora funciona, que ahora da una rentabilidad, si tú te mantienes ahí y consigues llegar a cierto nivel, ¿no? A progresar, pues te va a dar una rentabilidad bien, ¿vale? Y en el tiempo, sobre todo, es bastante estable, ¿vale? A ver si alguno lo adivina, espero que no. Si lo adivináis y lo ponéis en los comentarios, creo que os borraré el mensaje. ¿Vale? Pero como ahora mismo está dando
parece ser que da una rentabilidad decente, que no es una rentabilidad apoteósica, pero es constante y bastante segura. Yo no sé, yo sé que no tengo repercusión, pero por poca que tenga, yo no quiero que nadie, que otro con más repercusión lo vea y que empiece a ir de boca en boca, ¿no? Aunque por ahí hay información de él, ¿vale? Pero como yo no sé si a mí me conviene que entre gente, yo no sé si que entre mucha gente o lo que sea puede hacer que ese equilibrio actual cambie, pues a mí no me interesa compartirlo, ¿vale? Porque yo todavía ni siquiera estoy ganando dinero. Yo ahí me encanta el juego, me gusta, lo estoy día a día, le estoy dando, ¿no? Y a lo mejor el día que ya gane dinero, pues hombre, a lo mejor lo comparto, o a lo mejor si es un ingreso de dinero estable, pues a lo mejor no lo comparto, lo comparto con amigos, ¿vale? Y punto. Porque no sé si el hecho en sí de que entrase gente me beneficiaría o me perjudicaría, ¿no? Si tú estás bien en una cosa, ¿no? Esa es la historia, ¿no? Si tú has encontrado algo que te da dinero, por ejemplo, pues no lo cambies, porque a lo mejor deja de darte dinero. Y en estos juegos a veces cuando entra mucha gente revientan, ¿no? Porque se ha visto, ¿no? Revientan para bien y para mal, ¿no? Entonces, fijaros qué detalle, ¿vale? Qué detalle. Por eso os digo que estas cosas las tenéis que ver vosotros. También pasó con el Overlord, que ahí también estuve yo, ¿vale? Y me salí. Me salí. No sé si esto os lo enseñé o no, pero el Overlord os lo voy a enseñar. ¿Vale? Vamos a poner aquí. A ver si lo es otro juego. Este, ¿vale? Que se fue a la verga. Mirad, ¿vale? ¡Hala! ¿En serio? ¿Es esta moneda? ¡Hostias! Su puta madre. Vale, esto es Overlord, ¿vale? Mirad esto, ¿vale? Bueno, yo entré por aquí, jugué, vendí, compré, tal cual. Justo aquí me fui, ¿vale? La verdad es que yo a veces soy un pequeño adivino. Esto a uno le sube, se le engordan las pelotas cuando ve estas cosas, ¿no? Porque yo me fui aquí, como veis. Aquí son mis ventas, ¿vale? Me fui justo, ¿vale? Y me acuerdo que lo dije en un Discord en el que estoy también, algunos. Me dijeron, ¿tú crees que ya venderías y tal? Y yo he vendido, ¿vale? Pero yo es que no soy nadie. Yo no soy, o sea, yo no tengo conocimientos, chicos, para nada, ¿vale? Un poquito sí que llevo en las criptos, entonces he visto cómo oscilan las gráficas y tal, ¿no? Pero sobre todo en esto es lo que digo, en este nicho de los juegos, ¿sabes? Lo puedes entender mucho mejor. O sea, hay datos que tú no tienes cuando apuestas, cuando compras bitcoins, cuando compras Ethereum, cuando compras ADA, cuando compras BET, cuando compras Polkadot, cuando compras cualquier moneda de esas, ¿vale? Cualquiera, ¿vale? Tú no tienes estos datos. Aquí sí. Tú aquí compras esto porque sabes lo que se viene, porque sabes que acaba de empezar un juego, ¿vale? ¿Y cuándo lo vendes? Pues cuando sabes, por varios factores, pueden ser. En el caso de Overlord, ¿vale? Pues fue porque ya daban pocas recompensas. Los del móvil estaban teniendo muchos problemas. Yo nunca jugué a móvil, ¿vale? A la versión móvil. Y ya en la web se daban bastante pocas recompensas, me di yo cuenta, ¿vale? Y vi un poquito esto, vi un poquito, pues, que bueno, que aquí habíamos estado aquí y tal. Y después, si vemos aquí, tenemos un mínimo que está casi a los mínimos de todo. Y aquí un máximo muy malo, ¿vale? Y aquí un mínimo, que otra vez era un mínimo de mierda. O sea, un mínimo que bajaba, un mínimo prácticamente histórico, ¿vale? Y después aquí vi esto, vi esta movida, ¿vale? Que era otro máximo, entre comillas, ¿vale? Y además toda la expectativa era nula del juego, todo eran quejas y encima la web cada vez daba menos recompensa. Y entonces cuando llego aquí, yo dije, esto no tira para arriba ya, esto va a ser su nuevo máximo, ¿vale? Y es por lo que vendí. Y no me equivoqué, solo que te puedes equivocar, ¿vale? Pero esto viene dado por los datos que tienes del juego, ¿vale? O sea, viene por razones que impulsan el juego hacia arriba o que lo impulsan hacia abajo y que tú tienes que ir viéndolo y comparándolo con la gráfica y tomar tus decisiones, ¿sabes? Y saber un poquito eso también, de ver máximos, mínimos, tal. Esos son detallitos, pero sobre todo es eso, las cosas del juego. Total, nadie os va a avisar aquí. Los youtubers o cualquiera que estaba aquí con su dinero jugando todavía, él no te va a avisar hasta que se vaya, porque a él no le conviene que tú te vayas. Es algo que yo os quería decir, ¿vale? ¿Vale? Igual que os digo que no quería enseñar ese juego en concreto porque no sé lo que va a pasar si entra gente, pues nadie, la gente que juega estas cosas, ¿vale? Y los youtubers también, ¿saben? A no ser que sean millonarios, pues ellos no os van a avisar para que os vayáis corriendo, ¿saben? ¿No? Y sobre todo cuánta más gente tengan detrás, ¿vale? Porque si os avisa antes de que él se vaya, antes de que él tome la decisión, ¿vale?
pues lo que hace la gente es vender, y cuando él vaya a vender, pues va contra sus propios intereses, ¿vale? Entonces estas cosas las tenéis que tener vosotros, pero no es difícil. Si usas la cabeza, no es nada difícil. Si eres un loco que lo único que va es al Discord de cualquier juego a decir, oye, ¿esto me conviene comprarlo o no me conviene comprarlo? Ahí no aprendes nada, y ahí vas a perder tu dinero, desde mi punto de vista. O si tienes mucha suerte, a lo mejor ganas mucho dinero, pero lo único es que tengas suerte, ¿sabes? Sin embargo, si tú te pones a ver todas estas cosas, ¿vale? A estar atento en el Overlord, en el Twitter, qué estaba pasando. Yo aquí vendí porque sabía todo lo que estaba pasando. Si yo no sé nada de eso, no, ¿sabes? Estoy ahí ciego, ¿no? Pero si tú sabes todo lo que va pasando en cada tema, te puedes adelantar a los acontecimientos, ¿vale? Tanto a la hora de comprar buenas cosas antes de que empiecen, como a la hora de vender antes de que se derrumben. Vale, por último, ya que estamos aquí, os voy a enseñar que creo que está brutal. Aquí tengo varias cosillas, ¿vale? Coin to Fish, que es otra cosa que me interesa, que me hace gracia, que podríamos hablar de ello. Pero mirad el Eternal, yo creo que está. Mirad dónde está el puto Eternal. Aquí ha entrado un youtuber famoso que me cae muy bien, además, pero muy bien, no sabía. Creo que es de los que mejor me caen de este tipo de juegos, ¿vale? Un youtuber. Y bueno, y aquí ha habido su efecto, aunque es que el Eternal, esto es CryptoMine, ¿vale? El juego que os dije, el primero que subí de estos temas, ¿vale? Un juego que me encanta, la verdad. Todo puede pasar, chicos, o sea, todo puede pasar. Lo que sí que no puede pasar en este juego, por lo menos, y si pasase, me quedaría loco, es que los chavales que lo hacen se lleven el dinero, ¿vale? Eso sería para mí una locura. Los que lo hacen es gente que se nota que aman la blockchain, que aman los juegos y que están haciendo una cosa suya, por amor a esto, y se nota, y los resultados les están yendo muy bien, la verdad, de momento. Yo espero que así siga, pero nada, nada, os lo quería enseñar porque es otra moneda súper espectacular. Es espectacular como está yendo, y como os enseñé en el primer vídeo que hice de esto, pues ya aprovecho y os lo enseño, ¿vale? Esta sí que es inesperado. Esta ha sido una cosa difícil de. Yo esto no lo preveía ni loco. Esto no ha sido. Esto no es que aquí vendan algo, que aquí fueran a vender algo, que aquí estén. ¿Sabes? No. Esto sí es realmente un logro en la economía del juego, ¿vale? Un logro, un buen funcionamiento que no sabemos hasta dónde puede llegar. No creo que lo sepan ni los desarrolladores, es lo que os digo. Esto es economía. Economía, además, totalmente libre. ¿Vale? Entonces depende del comportamiento de la gente que tiene el dinero en su bolsillo, que lo mete aquí o lo saca de aquí, ¿vale? Entonces, ¿vale? Tiene que ver con cómo va el juego y tal, pero sin lugar a dudas, esto no son impulsos totalmente previsibles, por lo menos no para mí. A lo mejor para los desarrolladores un poco, pero a saber, o sea, tampoco te creas. O sea, estos son unos. Esto es como. Es el reflejo de un juego que está funcionando muy bien, ¿vale? Este es el reflejo. La gráfica, esta es el reflejo. No es una cuestión de impulsos, de FOMO, de eso. No. Es otra cosa. Y posiblemente en algún momento bajará. Lo bonito, ya sabéis, de este juego en concreto es que aunque baje, hay cosas que no cambian de precio. Sí que se devalúa tu moneda, como todas las criptos, ¿vale? Pero bueno, va de puta madre, la verdad. Pues nada, chicos, eso es todo. Most Infinity, si queréis entrar, yo voy a intentar comprarme mis muñequitos el día este de octubre, y si lo hago traeré vídeos, cuando haya juego traeré vídeos de este juego,